Arratsaldeon, buenas tardes y bienvenidos una jornada más, un día más a su cita con el deporte, a su cita con Bilbosport. Aquí estamos en esta jornada de martes, prestos y dispuestos a acercarles la actualidad deportiva de nuestro Athletic hasta sus hogares. Una actualidad muy reciente, porque el entrenamiento del Athletic ha terminado hace apenas una hora. Comenzaba a las 6:30, bueno, estaba previsto que comenzase a las 6:30, se ha retrasado media horita. Nuestro compañero Javier Tundo, que ha ido a grabar las imágenes que van a ver enseguida, ha tenido que echar a correr para poder traerles las imágenes y que las podamos ver juntos, porque tampoco he tenido la oportunidad de verlas antes del programa, pues por aquello de la inmediatez. Tendremos oportunidad de ver ese entrenamiento que ha tenido lugar en la tarde de hoy, un entrenamiento para preparar el choque de mañana ante la Roma. Un nuevo amistoso para el conjunto rojiblanco. Mañana se desplaza hasta Perugia, hasta tierras italianas, para medirse a todo un equipazo como la Roma. Y sin duda alguna, si hay algo que podemos decir de esta pretemporada, es que el Athletic se está midiendo a equipos de renombre y sobre todo a equipos con los que, obviamente, enfrentarte hace que uno vaya mejor preparado al inicio de la campaña, que está pues a la vuelta de la esquina, en apenas una semana y media. Arrancará el balón de forma oficial. Aún estamos pendientes de conocer si el partido del Athletic se disputa el viernes, como quiere la Liga, o si se hace el sábado, como quiere la Federación. De todos modos, mañana, miércoles, saldremos de dudas, porque será el momento en el que el juez de lo mercantil dictamine finalmente cuándo se disputa el partido, si el viernes o el sábado. Pero esa es otra película de la que ya le hablaremos en la jornada de mañana. Contenido interesante para que nos acompañen durante los próximos minutos. Antes, si me permiten, saludo a mi compañero de batallas, José Redigales, Arratsaldeon. Arratsaldeon. ¿Qué tal estamos? Muy bien, bien. Bueno, vamos conociendo cositas, ¿no? Ya. Vamos poco a poco vamos ya. Se va perfilando, ¿no? Poquito, sí, de todos estos, bueno, toda esta plantilla tan larga que empezaron, parece que ya se iba apuntalando, ¿no? Y van quedando ya, pues bueno, está, ayer lo comentábamos, ¿no? Que está, parece que está ya señalando, ya levantando las cartas, y parece que ya podemos ir perfilando ya un once tipo o una aproximación, ¿no? Sí, de todo ello vamos a hablar, pero el primer protagonista de la tarde es un nombre propio, el de Óscar de Marcos. Un Óscar de Marcos que hace 10 años, tal día como hoy, debutaba en primera. Lo hacía en el compromiso de vuelta ante el Young Boys en aquellas previas europeas. En el partido de ida lo hizo Iker Muniain y Óscar de Marcos lo hizo en el de vuelta, partido en el que se remontó y el Athletic consiguió pasar a esa fase de grupos de la Europa League. Un Óscar de Marcos que obviamente, José, pues 10 añitos dan para mucho, 30 años tiene ahora el de la Guardia, que nos ha dado muy buenos momentos, esperemos que nos los siga dando, pero que obviamente ahora tiene una competencia más que complicada con Ander Kappa en esa posición, aunque le estamos viendo también jugar de interior en muchas ocasiones. Sí, eso te iba a decir, ¿no? Cuando llegó vino con un rol que creo que venía del Alavés, puede ser, ¿no? De delantero o media punta, bueno, era más en tareas ofensivas, creo recordar, no sé exactamente, pero eran ofensivas, y un jugador muy polivalente que le han ido poniendo en diferentes puestos, ¿no? Y al final, joder, acabó de lateral, se ha sentado de lateral derecho. No sé quién fue el primero, no sé si fue Bielsa el primero que le llegó a poner de lateral derecho, o no sé si antes ya le han puesto. Bueno, no sé si Caparrós sí, ya. Igual sí, no me acuerdo sí. Muy bien, porque como ha tocado varios palos, sí. Ha jugado en muchas posiciones. Menos de portero, sí, sí, sí. Y es un jugador que, bueno, pues que se ha visto que lo hace bien en todas las posiciones, ¿no? Y bueno, a ver, este año tiene también un rival duro ahí con Capa, y bueno, pues veremos a ver qué pasa. Muy positivo para el equipo que haya jugado en ese estado de forma, físicamente muy buenos los dos, y bueno, pues que al final habrá una competencia bastante buena. Bonita, por supuesto. Sin duda alguna, sí, por aquello de recordar momentos inolvidables en estos 10 años, aquel partido de Old Trafford. Exacto, sí, sí. Claro,
decíamos que Óscar estuvo estupendo, pero bueno, yo creo que en aquel partido es que estuvieron bien todos, ¿no? Todos. Bueno, aquel partido, vamos, lo he visto un millón de veces, ¿no? Repetido, y cada vez que lo ves es como que se te sale la lagrimilla, ¿no? De joder, qué recuerdos. Y bueno, pena de... Yo en su día, bueno, no pude ir, pero sí es una cosa que siempre me he quedado con la espina clavada. Me he quedado, no pude ir, y joder, es una cosa que bueno, me arrepiento muchísimo en su día, y bueno, ya lo disfrutaron otros. Bueno, pues 385 partidos a sus espaldas. Está en el puesto, en el ranking número 21 de jugador del Atlético con más partidos disputados, que tiene tela. Internacional también fue, ¿eh? También lo fue. Sí, sí. Ha marcado 32 goles, que no está tampoco nada mal, para en principio ser un jugador que pues igual ha estado más tiempo en tareas defensivas que ofensivas, pero bueno, claro, es que cuando lo hemos visto subir por la banda, la famosa anécdota del día que se llevó la tarascada en la zona centro, sí, y estuvo jugando todo el partido con aquello de aquella manera, dice muy mucho de una persona que ya no que es que trasciende de lo futbolístico, porque hemos hablado muchas veces, a pesar de que a él no le gusta, de la otra parte, ¿no? Del lado humano de Óscar de Marcos. En ese sentido, jugador completo, de los que necesita este Atleti, muchos. Sí, sí, a veces hablamos de lo deportivo en un jugador, las características deportivas, pero está claro que hay jugadores que el lado humano es muy importante, el hacer vestuario, y en este caso creo que nosotros no estamos en el vestuario, pero por lo que se oye, ¿no? De fuera, aparte que es una persona muy buena y que, bueno, que ha ayudado mucho a los compañeros, a los nuevos, y bueno, pues ojalá le tengamos más tiempo, unos cuantos añitos, ¿sabes? 58 partidos en Europa League, 8 en la Champions, y como decías, fue llevado por Vicente del Bosque a la selección en la temporada 2015-2016. Bueno, pues en el día de hoy, en el Atlético han querido hacer un bonito homenaje, como lo hicieron hace unos días con Iker Muniain, en el que el propio jugador de la Guardia hacía repaso a estos 10 años de carrera en el Atlético. Clínica Bilbao, más de 25 años contigo. Más de 60.000 clientes ya confían en nosotros. Clínica Bilbao, de total confianza. Dagoeneko zelaidatu dira eta lehenbailen 11koak zuen ganatuko ditu. Estuve esperando toda la semana pues para ver si en el partido de vuelta podía jugar algún minuto. Caparrós decidió ponerme de inicio y bueno, muy contento por ese debut. Encima conseguimos la clasificación, tengo muy buenos recuerdos. Es verdad que quizás tengo solo flashes porque al final en esos momentos vives un poco en una burbuja. Pero muy buenos recuerdos. Encima, pues bueno, Muni consiguió hacer el gol de la victoria, fue todo como un día muy especial y éramos los más jóvenes y compartirlo juntos pues fue algo único. Fue un día muy especial para mí, bueno, creo que para todo mi entorno, para mi familia, para mis amigos, y lo recuerdo pues con ese cariño que merece. Orgulloso de poder haber cumplido 10 años con el Athletic. Es verdad que siempre empieza todo como un sueño, quizás no somos conscientes de lo que vamos consiguiendo hasta que lo dejamos. Es verdad que tú te metes en la rueda y van pasando los años y, como dijo el otro día Iker, pues bueno, el tiempo pasa muy rápido, ya son 10 años, hemos vivido momentos muy buenos y lógicamente van a quedar siempre para el recuerdo. Es verdad que a veces te centras en lo tuyo y bueno, pierdes la consciencia de lo que estás haciendo. Hemos tenido la suerte de vivir con muy buenos compañeros, con conocer a muchos empleados, viajar mucho por Europa, partidos inolvidables, y bueno, creo que nos tenemos que quedar con eso porque somos unos privilegiados. Para todo el mundo, con toda la gente con la que hablas, con todos los aficionados, es verdad que ese partido se recuerda como un día muy especial. Vivimos una noche mágica, ganamos al Manchester, nos creíamos que podíamos ganar a cualquiera, fue un año muy bonito, personalmente pues quizás el mejor año que recuerdo, disfrutábamos mucho en el campo y eso se notaba afuera.
llegan las rebajas de Pedro Salcedo, con unos precios sorprendentes en toda la moda para tu hogar. También en rebajas, la confección es gratis para las cortinas de salón y habitaciones a tablas o fruncidas. Te esperamos en las rebajas de Pedro Salcedo, con una amplia gama de productos de gran calidad y un trato personalizado como tú te mereces. Pedro Salcedo, Tendería 23 Casco Viejo y pedrosalcedo.es. Rebajas, rebajas, rebajas. Materiales de construcción Buenavista, 1.800 metros cuadrados con la mayor exposición de la zona en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, tenemos parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurchi, junto a la entrada de la autopista. En Bilbao, Bomba Sin Borsa. Instalación, venta, reparación, alquiler y mantenimiento de equipos de bombeo para profesionales, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales. Equipos de bombeo, piscinas y accesorios. Bomba Sin Borsa, más de 40 años a su servicio. Bueno, pues Sorión acá, Óscar de Marcos, por esos 10 años y porque sigamos disfrutando de su fútbol muchos años más. Tengo que hablarles, antes de continuar con la actualidad rojiblanca, de las fiestas de San Lorenzo de Astrabudúa. Comienzan mañana, ¿sí? Mañana, desde el día 7 de agosto y hasta el día 11, tienen la oportunidad de disfrutar de las fiestas de San Lorenzo de Astrabudúa con actividades para todos los gustos y para todas las edades. Fiestas de espuma, hinchables, talleres, chiquicalejiras para los más peques. También habrá concursos gastronómicos para toda la familia, pádel surf, carreras populares, conciertos y DJs todos los días. No te pierdas el ambiente y las fiestas de San Lorenzo de Astrabudúa, que empiezan mañana. Que nadie te lo cuente, vete a verlas, disfruta de ellas. Dicho lo cual, otro protagonista, otro nombre propio en la jornada de hoy es el de un mito, una leyenda del Athletic, como es don Andoni Goikoetxea, un Andoni Goikoetxea que vuelve a casa, estaba con ganas de regresar al Athletic y hoy hemos conocido la noticia de que Andoni Goikoetxea vuelve a su Athletic. Un Goico que vuelve para trabajar en la Fundación Athletic. Lo hará como representante y como embajador de la Fundación. Además, será la persona encargada de coordinarse con la Asociación de Exfutbolistas del Athletic. Sin duda alguna, un enorme símbolo del Athletic. Qué mejor forma y qué mejor persona que el gran Andoni Goikoetxea para realizar este tipo de funciones. Esas son imágenes de, pues yo creo que fue hace un año o año y medio que le tuvimos en Radio Nervión, con el que tuvimos la oportunidad de hablar largo y tendido pues de aquellas ligas, de aquellas copas. Y bueno, sin duda un auténtico placer poder disfrutar de su presencia. Y ahora, como digo, a partir de ya mismito, en la disciplina rojiblanca, con esas funciones de representante y de embajador de la Fundación Athletic. Y es que, José, hay que rodearse de los buenos, y cuando son mitos y leyendas como Andoni Goikoetxea, más, ¿verdad? Tú lo has dicho, es una leyenda, un mito, es un hombre fútbol, hombre Athletic 100%, es una persona que yo creo que todos le tenemos un cariño muy grande, de todos los atletisales, y bueno, es una persona perfecta para definir lo que es el Athletic, para plasmar, para llevar el nombre Athletic a cualquier sitio, y aquel que no lo entienda, lo que quiere explicar, que se ponga los famosos vídeos con Maradona, que seguro lo entiende rápido. Y nada, yo, para mí una noticia muy buena. Sí. Hoy le leía en Twitter a un buen amigo y decía, Garitano, ¿qué haces? ¿Vas a cortar la progresión de Vivian? O sea, está para jugar Goico. Bueno, pues no, para jugar no creo que esté, pero sí que obviamente para llevar a cabo esa representación en nombre de la Fundación Athletic, y obviamente también darle un Soriona, porque me consta que le hace mucha ilusión volver a la disciplina y a la familia
a la familia rojiblanca. Dicho lo cual, pues si les parece, vamos a empezar a ver imágenes del entrenamiento de esta tarde, de hace un ratito. Estaba programado que comenzase a las 6:30, finalmente lo ha hecho a las 7:05, cuando los jugadores del Atlético han saltado al terreno de juego de las instalaciones de Lezama. Y esas son imágenes, pues, del entrenamiento de los porteros. Hemos querido dividirlo en dos tramos para que vean primero el entreno de los porteros. Yo no sé, pero mañana todo hace indicar que Unai Simón va a ser el encargado de defender la portería en ese compromiso ante la Roma. Yo no sé, José, si a ti eso te parece significativo o no, si es verdad que Gaizka Garitano ha estado contando tanto con Unai como con Yago, pero el hecho de que mañana ya de inicio te salga Unai, ¿podría hacer indicar que sea el elegido, bueno, para estamos... el comienzo de liga? O bueno, ¿o aquí es hablar solo de rumorología? Yo, bueno, a mi modo de ver es un poquito rumorología, ¿eh? Porque el entrenador es muy conocedor de los dos porteros, sabe cuándo tiene que contar con uno o con otro. El año pasado contó mucho con Simón, no sé si algo habrá cambiado, o sea, con Herrerín, perdón, no sé si algo habrá cambiado. El hecho de ponerle mañana puede ser significativo, pues a mi modo de ver no. Le puede poner y luego cambiar, sí. Pero bueno, no sé, ahí están las dudas y bueno, lo que se lee. Pero yo no soy, a mi modo de ver, no creo que el 11 tipo que ponga mañana vaya a ser el 11 que va a representar al Atlético contra el Barcelona. Yo creo que aún estando a escasos días de la prueba de fuego, que es el inicio de liga, creo que todavía, bueno, él tendrá en mente varias opciones y bueno, pues de aquí al partido contra el Barcelona todavía pueden pasar muchas cosas y, bueno, pues estará un poquito ahí, no sé, dubitativo, no lo sé. Sí, no tengo que lo tenga. Se suele decir, igual de cara a la galería, ¿no? No tengo confianza plena en los dos porteros, no, pero en este sentido yo creo que es así. El hecho de que Yago hace unas cosas mejor que Unai y Unai probablemente haga mejor otras, pero en ese sentido... Hombre, igual la pasada campaña, Yago, el peso que tiene, la experiencia que tiene, igual fue la que sobrepasó y la que, en ese sentido, sobre todo porque los resultados no terminaban de llegar, pero comenzando nueva temporada... Puede ser, porque el año pasado fue un momento muy crítico para el Atleti y eso lo tienen que sacar los pesos pesados, la gente veterana, la gente con experiencia, y en este caso Simón había jugado 2-3 partidos al inicio de liga, creo recordar, muy poquito... Y ahí, pues, más experiencia tenía Yago, que bueno, que solventó la papeleta con creces. Entonces, sí es verdad que, bueno, ahora inicio de liga, puede que le dé la oportunidad a Simón y a ver qué tal va funcionando y según vaya el transcurso, pues igual le mantiene. Bueno, pues vamos a seguir viendo imágenes de ese entrenamiento de esta tarde. El equipo prepara el choque de mañana, ¿eh? Recuerden, el equipo mañana a las 10 de la mañana vuela a Perugia para enfrentarse a las 8 de la tarde a la Roma, en ese amistoso, en el Renato Curi, en un partido, José, de renombre. Un partido apetecible. Muy apetecible, o sea, de los que gusta ver, así como fue el West Ham. Es un partido más que interesante para ver por dónde van los tiros, porque ya no queda nada, claro. No solo que gusta ver al aficionado, sino que al jugador también es un caramelito que apetece jugar, que no es un partido amistoso contra cualquiera, ¿no? Es un rival de Champions, un rival... a nivel europeo muy bueno, que bueno, creo que todos los jugadores están motivados para jugar ese partido. Ya vemos imágenes de ese calentamiento de esta misma tarde. Pues poco a poco se empieza a despejar un poquito las incógnitas sobre los posibles cedidos. En esas imágenes que están viendo, al que seguro que ya no van a ver es a Íñigo Vicente, porque es otro de los nombres propios del día. Ayer se lo decíamos... estaba prácticamente hecho esa cesión con el Deportivo Mirandés en calidad de cedido al equipo de Andoni Iraola durante esta próxima campaña y Íñigo Vicente, que ya está en Miranda, donde se va a poner a disposición del técnico de Usurbil para contar, pues, desde ya mismito con minutos en ese Mirandés en el que esperemos José tenga muchos minutos, podamos verle disfrutar del fútbol, hacerse todavía aún más futbolista y tenerle de vuelta dentro de muy poquito y seguramente que además estando con Andoni Iraola a su cargo, pues obviamente el bueno de Andoni va a saber moldearle si queda algo al bueno de Íñigo Vicente. Sí, lo decíamos ayer, yo me quedo con pena de no verle ahora en el Atleti porque tengo muchas ganas, mucha ansia de verle cuanto antes con la camiseta del Atleti en el primer equipo, pero bueno, está en buenas manos. Iraola es un jugador muy técnico, era un jugador muy técnico con mucha calidad que creo que va a saber llevarle por muy buen camino, va a saber sacarle lo mejor de sí mismo, va a saber formarle todavía más como jugador
y bueno, esperemos que esté de vuelta cuanto antes y formado como un jugador de primera, que es lo que tenemos todos ganas. Fíjate, 66 partidos ha disputado en el filial rojiblanco. Íñigo Vicente ha marcado 20 goles. En palabras de... Bueno, esto de las palabras muchas veces... Datos, esas, sí. Esas frases que se suelen decir que muchas veces... a veces hacen más daño que hacen bien. Dijo Joseba Echeverría, creo que es el jugador más talentoso que ha pasado por Lezama desde hace 20 años. Sí, los datos están ahí, además. Tela, sí, claro, cuando te dicen una cosa así, ojo, sí. Que no estamos hablando de un cualquiera. Sí. Por eso, tú lo decías y mucha gente lo dice, que está con ganas de verle y le da mucha pena que se marche Íñigo Vicente, pero obviamente, como también repetíamos en la jornada de ayer, no va a ser el Garitano el que se tire piedra sobre su propio tejado, dejándole marchar, pudiendo contar con él. Probablemente lo tiene bastante claro y seguro que Íñigo va a saber aprovechar la... Pues la escapada, ¿no? La aventura. La posibilidad también, la posibilidad de formarse. Y bueno, esto me recuerda un poquito al caso de Kepa en su día, ¿no? Que Kepa, cuando venía con una trayectoria muy buena, sonaba muy fuerte también, y le cedieron al Mirandés, creo que fue, primero al Valladolid, y luego al otro no se fue al Mirandés. ¿Dónde fue? ¿En Huesca? Espera, ¿estuvo en Huesca? Sí. Es que estuvo cedido en un par de equipos antes de pasar por el primer equipo. Y bueno, luego es verdad que estaba muy preparado, ¿no? Entonces, pues bueno, esas cesiones también le vinieron bien. Entonces, pues bueno, yo creo que estoy haciendo el símil con Íñigo Vicente, que a lo mejor pues es necesario el que se vaya para que se forme y se haga más jugador, y luego cuando ya esté listo y debute aquí, le veamos ya pues como un crack. Sí, pero que no termine igual, ¿eh? Eso, no, exacto. No termine igual. Estaba haciendo el símil de inicio, ¿no? Es que, de desarrollo, pero el final. Has dicho lo de que parecía Balaga y empezó a sudar, empezó a caer. Luego Terones y tampoco es plan. Que no se vaya. Cambiando el que se vaya, todo lo demás parece que está llevando una misma trayectoria. Y otro de los que también, pues eso, que está en la rampa de salida es Nolas Quine. Desde hace días que venimos diciendo esa posibilidad de que se haya cedido al Deportivo de La Coruña. Otro nombre propio es el de Oleaga. Oleaga también. Tiene un par de equipos en los que veremos qué es lo que ocurre con él. Pero bueno, en el caso de Nolas Quine, prácticamente todo hecho para marcharse cedido al Deportivo de La Coruña. Otro buen equipo donde poder foguearse y donde poder disputar de minutos. Y también otro jugador pues que parece que al final pues le comen la tostada por el hecho de que en esa posición del campo en la que en principio está, que es la de central, aunque muchos nos gustaría verle en otra posición del campo, pues parece como que debido a eso no va a contar con minutos, ¿no? Si no pasa nada, Unai Núñez es un jugador que también va a contar con pocos minutos, pues imagínate en el Ascuain, ¿no? De aquí, bajo mi punto de vista, creo que Garitano se está confundiendo, porque en el Ascuain creo que es un jugador que podría estar jugando delante de la defensa, sustituyendo o haciendo posición o haciendo rivalidad a otros jugadores que están en ese puesto, que creo que no tienen el talento que tiene Nolas Quine, y que Nolas Quine ahí lo podría estar haciendo mejor que esos jugadores y aportar más al equipo, que al colectivo, ¿no? que los jugadores que están jugando ahora. Me parece un error el que se vaya, porque él le está utilizando como central, que central es verdad que están las posiciones muy bien cubiertas, sí. Creo que es la línea que mejor tenemos en toda la plantilla, en todo el 11, digamos. Pero pues si se le pone como juega en el Valletti por delante de la defensa, creo que estamos hablando de otro jugador que tendría hueco. Sí, y bueno, de hecho creo que si en caso de que se vaya cedido al Deportivo, Anquela probablemente donde le coloque sea en ese mediocentro, que creo que sería una muy buena noticia, sobre todo para estar muy pendiente de su progresión. Yo creo que es una muy buena noticia, porque es un jugador diferente. O sea, si algo necesitamos son jugadores diferentes, el poder tener jugadores polivalentes que tengan capacidad de hacer más de una cosa y que tengan muchos recursos. Les decía lo de Oleaga, porque también le salen bastantes novias. Una de ellas también es la del propio Mirandés, y es que Andoni Iraola no es tonto a la hora de saber sabe dónde coger. Y otra de las novias, de otra de las pretendientes en este caso, sería el Logroñés. Pero bueno, veremos. Los acontecimientos se tienen que desarrollar ya, porque obviamente estamos a semana y media de que esto empiece a rodar, y si me apuran, yo creo que la planificación en cuanto a la salida de jugadores se está demorando más de lo que debería. Por aquello de tener completadas más de... Las plantillas están prácticamente completadas en la mayoría de los casos. Pero bueno. Sí, ya lo dijo Garitano ayer, ¿no? Que bueno, se estaba quejando un poco de que necesitaba que la aligerasen esa plantilla para poder trabajar mejor, ¿no? Más específicamente con los jugadores que se quedan. Y bueno, pues en el caso de Oleaga, gran portero también, y parece que al final pues se quedan con Ezquieta, ¿no? Que viene, que había una duda de quién se iba a quedar.
y bueno, pues parece que ya se ha perfilado muy claramente y las cesiones vendrán todas de golpe ahora. Están unos cuantos ahí que no se sabe y en vez de hacerlas en progreso, pues de repente va a llegar un día en que se van a marchar unos cuantos y bueno, en vez de hacerlas progresivamente, creo que las van a hacer de golpe y bueno, pues lo que comentas, ¿no? Los equipos ya, muchas plantillas ya están cerrando los claro. No hay ya pues más sobre todo, fichas. Fíjate, pues sobre todo es que por eso, mira, es que ves, claro, ahí, es que ahí y claro, ves una sobredimensión de jugadores en... Es que no tienes ejercicios para hacer, están distribuidos en varias partes. Incluso para el cuerpo técnico es complicado, claro, poder, es poder estar pendiente de todos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y estar pendiente de todos los jugadores. Ahí vemos imágenes de Ganea, por ejemplo, otro jugador que pues también su futuro está un poco complicado porque parece que no termina de encontrar una cesión que convenga, porque obviamente las cesiones que se buscan son para que los jugadores jueguen. Claro. Porque, por desgracia, hemos tenido casos temporadas pasadas en las que los jugadores han marchado a otros equipos y por una razón o por otra pues no han disputado minutos. Ha ocurrido. Y eso es lo que no se quiere. O sea, al margen del nombre o renombre que pueda tener un equipo, José, mejor que cuentes con minutos, que puedas disputar minutos, que sepas que tienes garantizados una posición, porque es de lo que se trata. Claro, yo entiendo que hay jugadores que igual no les interesa cierto tipo de equipos o tener que desplazarse muy lejos, pero uff, es complicado, ¿eh? A veces en una cesión lo que se está buscando es eso, que el jugador se forme mejor, que tenga esos minutos, que se le vea y que tenga esa progresión para poder luego pues, tener opinión sobre él, ¿no? Si no juega, está claro que pierde ritmo de competición, pierde ritmo de todo, ¿no? Está en el banquillo, el jugador al final también psicológicamente también se viene un poco abajo y luego pues es más difícil, ¿no? Resurgir, digamos, si estás más hundido, ¿no? A la hora de tomar una decisión en una cesión, lo que tienes que ver es eso, no que vayas a un primer nivel, a un primer equipo de primera división, sino que tienes que ver que igual, oye, pues va a una segunda división, pero que va a jugar más, ¿no? Lo que tienes que predominar y prevalecer es eso, que el jugador tenga más minutos y se le pueda ver más. Bueno, pues hasta ahí las imágenes del entrenamiento del Athletic. Mañana partido ante la Roma, el jueves partido ante el Mirandés. Será el último de los amistosos de esta pretemporada. Nosotros no tenemos tiempo para más. José, te espero el jueves. Sí. El jueves estaremos aquí. Tendremos tiempo de analizar el partido de la Roma, también hablar de ese partido ante el Mirandés. Es que Ricasco por haber venido. Suri, el jueves sí toca zapatillas, ¿no? El jueves a zapatillas. Hoy he vuelto a venir con las sandalias otra vez. Sí, hoy he vuelto. Si es que hace calor, o sea. Alegría. Nos vamos y lo hacemos con Retabet.es, nuestra casa de apuestas, y con esa porra de Euskadi, con dos partiditos, dos partiditos. Tienen que acertar el resultado de dos partidos, en este caso del Newcastle, Arsenal, Manchester United, Chelsea. Es una apuesta más que, bueno, pues asequible, ¿por qué no decirlo? Tiene un bote mínimo acumulado de 252 euros. En el caso de que acierten el resultado de esos dos choques, se pueden llevar esa super porra de Euskadi, que no tiene mala pinta, ¿eh? La verdad es que no tiene, nada mala pinta. Eso sí, apuesten con responsabilidad, pero diviértanse con nuestra casa de apuestas, con Retabet.es. Nosotros regresamos mañana, les espero a las 11 en Radio Nervión, en una nueva edición de Bilbosport. Hasta entonces, que pasen buena jornada. ¡Agur! En Binfort y Mensana damos la cara por tu bienestar.